Para tocar esta pieza vamos a tener en cuenta algunos aspectos importantes. Lo primero que hemos de tener en cuenta es que la melodía principal está formada por las notas que llevan la plica hacia arriba. La plica ya sabemos que es el palo de las notas, ¿eh? Todas las notas que llevan la plica hacia abajo son parte del acompañamiento. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que, aunque todas las notas se han de entender bien, las notas de la melodía son principales y hemos de conseguir que se entiendan a la perfección. Los acordes de tres o más notas tienen una flecha en la partitura que nos indica la dirección de la púa. Si la flecha va hacia arriba, en realidad quiere decir que hemos de tocar empezando por las notas graves. Si la flecha va hacia abajo, quiere decir que hemos de empezar por las notas agudas. ¿Eh? Para facilitar la lectura, hemos puesto encima de los acordes escritos con notas, escrito también el nombre del acorde, porque de esa manera quienes conozcan los acordes pues les será más fácil tocarlo. Solo hay que tener en cuenta que si por ejemplo te pone acordes de sol, no quiere decir que tengamos que tocar todas las notas del acorde, al menos no siempre. Siempre hay que tocar solo las notas que están escritas en la partitura. Por ejemplo, en el primer compás solo hemos de tocar las cuatro primeras notas. Por ejemplo, en el compás 4 sale el mi menor, solo hemos de tocar hasta la segunda cuerda. Porque claro, si tocáramos todas, siempre todas las cuerdas, ¿qué pasaría? Que la melodía quedaría desvirtuada, ¿eh? Siempre hemos de fijarnos en la partitura. Bien. En el compás 5 hemos de explicar que aunque pone acorde de sol, vemos que la nota más aguda es re. Bien, eso quiere decir que aunque el acorde de sol normalmente se pone así, o bien con estos dedos, que son las mismas notas, en este caso hemos de poner el dedo 4 en la nota re, aquí, la segunda cuerda, para mantener la melodía, ¿eh? Viniendo desde el compás de antes. ¿De acuerdo? Es una variante del acorde de sol. También hemos de tener en cuenta que los bajos han de tener la duración que marca. Por ejemplo, en el compás 5, donde precisamente habíamos visto este acorde, después tenemos un do blanca, que hay que mantenerlo mientras hacemos el resto de notas. Fijémonos, viniendo desde un poquito antes, vemos que estamos manteniendo este do, ¿eh? Otro tema importante son las apoyaturas. Las apoyaturas son esas pequeñas notas, como en el compás 2, que van unidas a una nota principal. Es un adorno. Y en esta pieza, en este arreglo, hemos utilizado dos tipos de apoyaturas. En el compás 2 tenemos una apoyatura breve. Es una nota muy corta, en este caso es un la, que va marcada como una corchea pequeña tachada, ¿eh? Su valor teórico es de una fusa. Simplemente hemos de pensar que es una nota muy corta que se toca ligada a la siguiente nota. Bien, ¿cómo lo haremos? Pues lo haremos de esta manera. Si no estuviera la apoyatura, el compás 2 se tocaría con las tres notas que pone, si, re, sol. En este caso, como está la apoyatura, hemos de tocar el la muy breve y seguidamente el si. Pero, cuidado, como está ligado, la nota que pulsa la púa es el la. Y el si se toca ligándolo con la mano izquierda. ¿Eh? Pero como es breve, ha de ser más rápido. ¿De acuerdo? Entonces será... Si empezamos desde el principio... Bien. Vamos a distinguir esta apoyatura de la apoyatura que tenemos en el compás 10. Vemos que en ese caso no va tachada. Eso es lo que se llama una apoyatura simple. Las apoyaturas simples toman la mitad del valor de la nota principal. O sea, en este caso ese la que forma la apoyatura será un poquito más largo. Como la nota principal es una negra, esa apoyatura tomará el valor de corchea. El valor total del tiempo se lo dividen entre la apoyatura y la nota principal. En este caso, se tocaría así. ¿Vemos la diferencia? Apoyatura breve. Apoyatura simple. ¿De acuerdo? Bien. Hay varios pasajes, por ejemplo, en el compás 14, en que hay que tener cuidado con acertar bien en la cuerda. Vemos que hay en ese compás dos voces paralelas en las cuerdas quinta y sexta por un lado y segunda y tercera por otro, ¿eh? Es este pasaje. Hay que tener cuidado de acertar bien con la púa. Siempre el bajo lo tocaremos hacia abajo y
y la nota de la melodía hacia arriba. De esa manera, el mismo movimiento de la púa nos lleva hacia la cuerda que después tenemos que tocar. Si no sale, que al principio es fácil que no salga bien, hay que practicarlo con calma, despacito y poco a poco ir dándole más velocidad. Finalmente vamos a ver pasajes como el del compás 20, en el que vemos que hay varios acordes completos y siempre hay que tener en cuenta que como la melodía es la nota más alta, hay que tocar siempre los acordes enteros. Hemos de tener cuidado que la púa llegue siempre hasta el final, que no se nos vaya antes de hora, porque entonces no se entendería la melodía. ¿Lo vemos? Bien. También hay veces que podemos hacer pequeñas variaciones rítmicas a nuestro gusto. Podemos hacer lo que pone aquí o algo parecido. Eso sería lo que pone. Eso sería una pequeña variación. Este tema de las pequeñas variaciones se puede aplicar, desde luego, en cualquier momento de la pieza. Muy bien, pues esperamos que estas explicaciones sean de ayuda para la interpretación.